Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Fabiola, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Me usted? alegra mucho. Gracias a Dios, bien también ya aquí. Lista, dispuesta ya Vale. para iniciar esta semana. Ya vamos para nuestra tercera semana. Ya vamos finalizando. Ya casi, ¿verdad? Ya el tiempo va volando. Cuando acordemos ya finalizamos esto y ya ustedes ya van a estar en el siguiente nivel intermedio. Bueno, vamos a esperar que los demás compañeros se vayan incorporando para poder dar inicio. Okay, eso es. María Elena, Marcela, vamos a... Hola, hola, bienvenidos. Rosa, Cristian, María. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. David, bienvenido. Un gusto que ya nos estén acompañando. Bueno, para mientras preguntarles cómo vamos con plataforma, ¿estamos al día o todavía estamos ahí un poco atrasaditos? Comenten, queremos saber para ver de qué manera podemos ayudar, a ver si es que tienen problemas para ingresar a la plataforma de inglés corporativo. María Méndez. ¿Nos podría indicar cómo está? ¿Ha tenido problemas para ingresar a la plataforma o ya estamos al día? Porque usted me mencionaba que tenía inconvenientes. Ok, María, te escucho, aquí esperamos. A ver, ¿quién más? Marisela. Marisela. Hola, Hola, buenas hola, noches. buenas noches. Sí. Sí, le comentaba de que yo ya había hecho el laboratorio 1 y el 2 también, pero no entiendo por qué no le aparece. Y eso voy a, bueno, después de clase voy a verificar, me acabo de venir del trabajo, que por qué no le aparece si hasta el laboratorio 3 me apareció ya. De la unidad 1, de la semana 1 Sí, así es. y de la semana 2. Bueno, yo hice uno, el laboratorio 1 y el laboratorio 2 y me quedé por el laboratorio 3, pero no. Probablemente quizás sea de la semana 1. Ya vamos a compartir pantalla para ver en qué sección es que vamos. Ah, va, está bien, Para gracias. así ponernos al día bien todos. Ok. La idea es que vayamos todos y quedemos. Vayan. Ok, bueno, me indican por favor si ya les está apareciendo la pantallita. Sí, ya se logra ver. Ok, muy bien, gracias.
Bueno, estas son las secciones que nosotros tenemos habilitadas. La sección 1 es la semana 1, sección 2, semana 2. En este día vamos a iniciar lo que es la sección número 3, que corresponde a la semana 3. Bueno, entonces, en la semana 1 vamos a ver en conceptos básicos cuántos laboratorios tenemos asignados para así llevar el control de cuántos hemos ya realizado. Estamos en la sección, en la lección número 1 de la semana 1, y en esa teníamos los conceptos básicos. Teníamos el video y en esa no tenemos laboratorio. Vamos a la sección, a la lección número 2, y en ella teníamos el uso de las teclas, el mouse, el navegación, navegación entre las celdas. Tenemos un video. Y en esta sí tenemos un laboratorio, sería el 1.1. Este primer laboratorio trae cuatro preguntitas. Este ya lo realizó. Sí, ese sí. Vale. Los demás, Fabiola. Ay, no, perdón, la otra persona que tengo aquí. María. Wendy, no sé si se encuentra ya. Sara. A ver si por aquí está. No, creo que tampoco. Y Ana Julia. Bien. Bueno, si no, aquí va a quedar la grabación para que ellas puedan ponerse al día. Entonces, tenemos el primer laboratorio. Vamos al contenido de al 1.6. Que sería formato de celdas. En este sí tenemos un laboratorio. Ya llevamos dos laboratorios. Y en el tema de opciones de pegado también tenemos un laboratorio. Entonces, para la semana 1 son tres laboratorios que debemos de tener resueltos. Ahora nos vamos a la sección número 2. Tres laboratorios en semana 1. Vamos a la semana 2. Ya va a cargar. Tenemos las referencias relativas y absolutas. Me indican, por favor, si me escuchan. Si no, hablaré un poquito más. Sí, sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, para esta semana, en la primer lección no tenemos laboratorio en referencias relativas. Vamos a la lección 2, formato condicional. En esta sí tenemos un laboratorio y este laboratorio tiene cuatro preguntas también. Nos vamos al siguiente tema, que es definición de nombres de celdas. La cuestión de los rangos, asignar rangos. En esta sí tenemos un laboratorio y el laboratorio también tiene cuatro preguntitas. Entonces llevamos dos. Luego tenemos diferencias entre función y fórmula. Y aquí tenemos otro laboratorio. Entonces, para esta sección número 2 tenemos 3 y también el laboratorio 3 tiene 4 preguntas. En esta semana nosotros tenemos asignado lo que es el examen de mitad de curso. Y aquí está. Entonces, para la semana 2 nosotros tenemos 4 laboratorios por resolver, 3 de las lecciones y 1 de mitad de curso. El examen de mitad de curso es este. Y este es el que tiene, este tiene 8 preguntitas. Tiene 4 preguntas más que los laboratorios normales. Ok, entonces 3 laboratorios para la sección número 1, 3 laboratorios para la sección número 2 y el examen de medio curso, que serían 7 laboratorios en total los que nosotros vamos a realizar.
Y con eso nosotros ya estaríamos al día para lo de la semana número 2. Entonces, creería que los que le hacen falta serían los de la sección número 2, ¿verdad? Sí, realmente yo quizás me había confundido, pensé que era un laboratorio por semana, por eso solo dos había hecho. Entonces sí, tiene razón, todos esos me hacen falta. Sí, entonces miren, otra parte en donde nosotros podemos visualizar el progreso, aquí ven esta pestañita de curso, a la par tenemos un menú, una opción que dice progreso. Me imagino que a ustedes también les debe de aparecer esa parte. Entonces, denle clic ahí y al hacer clic les va a cargar acá este gráfico. ¿Ven? Este es mi progreso. Yo no voy trabajando, yo solo voy reproduciendo videos. Entonces, por eso mi porcentaje total está al 3%. ¿Ven? Aquí está la semana 1. En este sí, yo estuve, creo que, no sé, quizás lo que reproducimos videos. O tal vez contesté algún test, no sé. Entonces, aquí me está marcando que esta barrita, esta columnita, este es mi progreso. Ustedes lo mínimo que deben de estar su barra de progreso es al 80%, a esta línea. Aquí estoy tratando de pasar el puntero. Entonces, en esta línea del 80%, ese es el progreso mínimo que ustedes deben de tener en cada una de las unidades. Vean, aquí dice HW1, semana 1, semana 2. Y la semana de trabajo 3. Y por último tenemos el área de trabajo de la semana 4. Aquí tendríamos otra barrita, otra columnita. Entonces procuren que sus barras estén arriba del 100, de aquí del 80%. Y lo mejor es que busquen el 100% para que así su progreso final aquí se vea reflejado más alto, más rápido. Y alcancen el puntaje mínimo de forma segura también. No corre riesgo de llegar a la semana 4 y nosotros nos encontremos por debajo del 80, entonces ahí sí vamos a tener problemas, porque el último día de clases, ese día finaliza el curso y ya no vamos a tener tiempo para poder trabajar. Entonces, si usted no está al 80, quedaría reprobado prácticamente. Así es que la idea no es esa. Es que estemos aquí arribita del 80. Ustedes busquen el 100. Y en la parte inferior dice conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. El tema de cada una de las secciones. ¿Ve? Referencias y formatos. Ahora nosotros nos vamos a encontrar en la sección número 3, manipulación de bases de datos. Y aquí está, ¿ven? El número de laboratorios que tenemos. En este caso, yo aquí no he respondido a ninguno, entonces me dice 0 de 33, 0 de 33, 0 de 34. Vamos a ver si acá, aquí. En la primera, sí. En la primera sección, yo nada más respondí el primer laboratorio. ¿Ve? Dice 33 de 33. Entonces, esta es la forma más segura también de verificar qué laboratorios hice y cuáles me falta por completar. Este que dice 0 no está resuelto. Ese otro que dice 0 de 34 tampoco está resuelto. En mi caso solo hice el primero. Aquí solo este realizado. Los demás, ¿no? Entonces, ustedes procuren reproducir los videos hasta el final porque puede hacer que su barrita de progreso no les marque todo por algún video que quedó tal vez a la mitad, media reproducción, o a veces no se guardó el progreso, cuestiones de carga de internet, podría ser que ustedes ya lo vieron, y aquí me les aparece como bajito, entonces no está de más volverlo a repetir, y verificar que ustedes están arriba o justo en la línea del 80%, pero ya les digo, ustedes busquen el 100%. Y en los test, ustedes pueden repetir los test las veces que deseen. Ahí no sé, el examen de mitad de curso creo que ese sí, no, pero los demás sí. Entonces, a sacar la nota más alta.
y nos regresamos a nuestro curso. Lo siento. ¿Me permiten un momentito? Muy bien, gracias. Bien, el tema que nos toca estudiar este día es el uso de filtros, perdón. Bueno, y sí creo que ya estamos la mayoría. Sean bienvenidos al curso. Este día estamos iniciando la sección número 3. Bien, ahora el objetivo. Como objetivo tenemos lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Ese es el objetivo de este día y el tema sería el uso de filtros. ¿Cómo podemos aplicar filtros? Y en dado caso que ya no los necesitemos, ¿cómo podemos quitar esa herramientita? Recordar también que vamos a estar trabajando con el uso de con estos filtros, pero sin la necesidad de tener el formato de tabla. Ahorita le vamos a aplicar filtros a nuestros datos tal cual como se encuentran, forma de texto normal. No vamos a tener ningún formatito de tabla. La siguiente semana sí vamos a estar aplicando lo que es formato de tabla a los datos que ya tengamos preestablecidos o partir de cero, primero creando la tabla y luego ingresar los datos. Bueno, entonces aquí tenemos ya información. Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar datos. Ese es el objetivo, ordenar los datos, como me imagino que ya han visto el video. Si tenemos una gran variedad de datos, en este caso 1000 registros, ya se imaginan que a nosotros, bueno, nosotros en este caso tengamos unos datos de vendedores y estos vendedores estén asignados por zona central, zona norte, en fin. Entonces, si nosotros queremos ver las ventas de los vendedores de la zona central, no vamos a ir marcándolos uno por uno seleccionando tal vez las ventas de forma así individual hasta llegar al último registro. Se nos va a hacer muy complicado, nos vamos a equivocar y con esta herramienta lo vamos a hacer mucho más fácil y vamos a tener los datos ordenados también. Ahora bien, para utilizar los filtros podemos ingresar en los siguientes pasos o podemos realizar los siguientes pasos. La primera es, nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio y en Inicio nosotros podemos, bueno, vamos a encontrar un grupo que se llama Modificar. En este grupito de Modificar vamos a encontrar los filtros. Ahora bien, nos podemos ir también a la pestaña Insertar y ahí tenemos lo que es el grupo de tablas. Y la otra forma sería Comando de teclas.
¿Alguien se recuerda de la combinación de teclas para crear filtros? Bueno, si no se recuerdan, ya lo vamos a visualizar en el video. Entonces, tenemos lo que son filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango, según el criterio que nosotros seleccionemos. En este caso, aquí tenemos ordenar de la A a la Z, si queremos ordenar los datos de forma alfabética, queremos ordenarlos de la Z a la A, forma descendente, y también aquí los podemos ordenar por color. En un dado caso, nosotros hayamos aplicado posiblemente un formato condicional y en ella hayamos establecido tal vez alguna regla de color. O sí, sería una regla o no me recuerdo el nombre exclusivo de las tablitas que nos muestran ahí los diferentes colores. Ya lo vamos a visualizar más adelante. Entonces, si nosotros ponemos colores, resaltamos nuestras celdas, aquí nosotros podemos aplicar un filtro y marcar un color en específico. Si nuestra regla de color incluyera un tono verde, entonces vamos a hacer clic en esa pestañita y marcamos el tono que queremos filtrar, si es el verde, y automáticamente nos van a aparecer todas las tonalidades de verde de esa columna en la cual estamos operando ese filtro. Y así nos van a aparecer la información solo de ese criterio, todas las demás columnas, los que cumplen esa condición. Ahora bien, los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Tenemos aquí filtros de texto. En este filtro de texto, nosotros podemos decir que filtre si es igual a, en este caso, podría ser que nos filtre a las Alejandra, a las personas que se llamen Alejandra. En este caso, aquí solamente tenemos uno. Entonces, si es igual a, vamos a digitar Alejandra y al momento de dar clic en aceptar, nos va a aparecer aquí en nuestra tabla solo las personas que tienen ese nombre. En este caso solo es una y lo podríamos hacer más fácil. Como es pequeño el rango, damos clic acá en seleccionar todo, le quitamos ese chequecito y luego marcamos el chequecito solo para Alejandra. Y luego hacemos clic en aceptar y así nos van a aparecer los datos de esa persona. Tenemos el otro para los filtros de número. En este caso tiene que ser una columna numérica. Y aquí dice, es igual a, no es igual a, si queremos ver las ventas mayores que, mayor o igual que, menor que, o establecer un rango entre. Vamos a indicar el rango mínimo y el rango más alto. Y aquí tenemos lo que son los 10 mejores. Si estamos trabajando con un cuadro de notas y nosotros queremos sacar los primeros tres lugares, basándonos en nuestro promedio, podemos utilizar esta parte, los 10 mejores, y luego lo vamos a restringir a que nos muestre solamente las tres notas más altas. Y de esa forma, no nos vamos a estar complicando buscando en nuestro listado de promedio, en nuestro listado de notas, cuál es la nota más alta, cuál fue la mayor. ¿Cuál es la nota que le sigue y cuál es la nota que vamos a dejar para el tercer lugar? Entonces nos podríamos auxiliar de esta herramienta. Ahora vamos a reproducir lo que es el video. Y luego nos quedamos realizando el ejercicio. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos
donde se han registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar, con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16.441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla, el 1 de enero del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla, podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas, donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte. Ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera,
se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento, y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16.441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores, podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá de la información, podemos irnos por ejemplo a zona, le damos clic aquí en la flecha desplegable, visualicemos la ruta del centro, damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Sí, vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Muy bien, estoy compartiendo ya el libro de Excel. Me indican, por favor, cuando puedan visualizar. Sí, se puede ver. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, Arnoldo, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno tenerlo por aquí. Veo que varios tienen problemas para poder ingresar aquí a la reunión. Ustedes siguieron los pasos que están en el video, no les dio ningún problema. En mi Buenas caso, noches. sí. Perdón. Oh, perdón, perdón. Siga, siga. Sí, Arnold, diga. Gracias. En mi caso, la primera semana, o sea, al iniciar el curso, hice las instrucciones del video y pude entrar sin ningún problema los primeros días. Después,
Pues fue que haciendo los mismos procesos ya no pude entrar de la misma manera. Pide registrarse, luego manda un correo y es el correo que reenvía nada más la plataforma, ¿verdad? El que Sí, ustedes enviaron inicialmente, con fecha y hora exacta de que uno hace el registro. Me voy a ese enlace y ahí abajo hay un botón que dice iniciar sesión. Si le doy a ese, me pide otra vez registrar, bien raro. Si espero el otro, el que es una ventana del cuadro de diálogo, ese a veces me manda. Y si no, para mi suerte dice conectando a veces. Entonces está súper rarísimo eso porque a veces me pide el código de la reunión, me voy al correo, lo copio, lo pego. Y después me pide registrarme. Entonces sí, está bastante raro, pero yo en cuestión de 5 minutos entro. Lo único que ahora sí, sí viene tarde, por eso entré como 15 minutos después. Pero sí, son 5 minutos de ahí de estar probando y todo eso, porque sí está bien, mero, mero raro. qué barbaridad con esta actualización que hizo este Zoom. Ay, no. Ajá, ¿me decía Cecilia? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Fíjese que en mi caso, a través de WhatsApp, sí me estuve conectando las primeras semanas. Ya hoy, bueno, la vez pasada que creo que le puse por primera vez que no podía, lo hice a través del correo y ahí sí he podido conectarme sin problema. Se registró normal, Sí, creo. ahí el correo, ahí solo puse registrarme, ingresar a la reunión y ya. Porque veo que les está costando a algunos poder entrar y bueno, vamos a iniciar ya con el ejercicio. No sé si se han percatado, pero en la plataforma no se encuentra el ejercicio que se trabaja en el video. Entonces, yo tengo esta plantilla, esta pequeña basecita, este pequeño registro, y si gustan, se los puedo pasar por WhatsApp para que ustedes puedan practicar en él también, porque este tiene, no tiene la cantidad de registros que tiene el de la base, el del video, perdón, pero este tiene 150. Entonces, nos va a ser de gran ayuda. Gracias, que al finalizar Sí, la por clase, favor, muchas gracias. o si no, mañana se lo voy a estar compartiendo porque yo después voy a otra clase y ya va a ser muy nochecita cuando se lo esté mandando. Así que mañana, a más Okay, tardar gracias. mañana la van a estar recibiendo. Muy bien. Gracias. Bueno, ya saben. Ok, Buenas entonces, noches. buenas noches, dígame. Hasta ahorita me voy conectando, mire, porque de Zoom cuesta. Sí, de eso estábamos hablando con sus compañeros, les estaba preguntando cómo hacían ellos para ingresar y la verdad todos me dicen que les está costando. A mí no me agarran ni porque se me registré de nuevo y me dio otro ID de reunión. Y de igual forma no me lo agarra, no me lo agarraba, pero porque, bueno, en la computadora no me lo agarra. Me estoy conectando a través del celular. Ah, está bien. Lo importante es que se esté conectando y ya después podemos trabajar en la computadora. Así nos va a tocar. Lo importante es que está aquí. Qué bueno que pude ingresar. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya con el ejercicio. Según el video, se recuerdan, hay una combinación de teclas para nosotros activar lo que es los filtros. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso para nosotros proceder a activar en la parte del filtro? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? ¿Se recuerda? Nosotros debemos de seleccionar el rango al cual nosotros queremos aplicar filtro. En este caso, tenemos estos registros y vamos a seleccionar lo que es el encabezado de nuestros registros. En este caso, código, nombre, apellido, departamento. Entonces, si ustedes tienen datos, lo principal, que así como estos o parecidos, lo importante aquí para trabajar con filtros es que ustedes en la primera columna coloquen un temita, un nombre sobre qué, sobre el tipo de contenido que hay en esa columna.
En este caso tengo, tengo números, yo le asigné código. Aquí tengo el primer nombre, va nombre, apellido. En este otro caso tengo el departamento de administración, marketing comercial. Tengo los cargos, asistente ejecutivo. Y aquí están las sucursales, ¿eh? Entonces, esa columna se llama sucursal y están los sueldos. Las cantidades, ese sería el sueldo. Este sería el sueldo que cada uno de ellos está ganando. O también, si nosotros deseamos modificar esta parte y decir que estas son tal vez las ventas que ellos han realizado. Aquí va a depender, pero nosotros lo vamos a tener aquí con los sueldos. Entonces, selecciono mi rango, en este caso me ubico en la primera celda, control shift, flecha a la derecha para marcarlo todo de un solo. ¿Qué vamos a hacer después? El video nos dice que la combinación de teclas que nosotros vamos a utilizar para activar los filtros es shift más L. ¿Alguien me podría decir si ya probó utilizando esa combinación y le funcionó? Porque si no les ha funcionado, no se preocupen porque probablemente a ustedes les funcione de la otra forma. Van a presionar lo que es control, shift y la letra L. El control no lo sueltan, lo presionan la primera vez, no lo sueltan. Luego presionan la tecla shift sin soltarla. Y por último presionamos una vez la tecla L y soltamos todas las teclas. Entonces, a mí, en mi caso, el video dice shift L. Yo presiono shift L. Y a mí no me hace nada de eso. Lo que hice aquí fue cambiarme. En lo que aquí me hizo fue en la primera celda del código, me sustituyó la palabra, lo que yo tenía ahí de registro código, y me colocó la letra L. Entonces voy a digitarlo nuevamente el código. ¿Qué me funcionó a mí? A mí me funcionó control shift L. Vean, presioné las tres teclas, primero control, luego shift y luego L. Y ahora sí, me aparecen lo que son los filtros en cada una de mis celdas de encabezado. ¿Qué pasa si yo ya no necesito aplicar un filtro? Bueno, entonces hago lo mismo. Vuelvo a seleccionar el rango al que ya no quiero que tenga filtro y vuelvo a presionar la misma combinación que utilicé para colocarlo. Si a usted le funcionó Shift L, con ese mismo los va a quitar. Si le funcionó Control Shift L, los presiona y los filtros se le quitan. Entonces, cuando marcamos esto, nos vamos aquí a inicio y en inicio nosotros tenemos este grupo. Luego hacemos clic en ordenar y filtrar y marcamos la opción de filtro. Ahora bien, si no sabemos si tal vez una de estas formas no le funciona, aquí donde dice filtro, vean, les va a decir la combinación de teclas que ustedes van a utilizar. Aquí les dice qué es la combinación que ustedes van a utilizar para activarlo. Entonces vamos a hacer clic en filtro y de esa forma ya lo tenemos activo. Ahora vamos a iniciar ya a aplicar. Vamos a iniciar aquí, por ejemplo, con los nombres. Vamos a aplicar un filtro, nos vamos a la pestañita y aquí me aparecen todos los nombres, ¿ven? De mis 150 registros. Ahora bien, vamos a hacer clic en esa pestañita donde dice seleccionar todo, si yo quiero que se le quite el chequecito a todos los nombres. Y de esta manera, ahora yo solamente voy a marcar a los que yo quiero visualizar. En este caso, vamos a marcar a Antonia. Solamente a ella. Vamos a hacer clic en aceptar y de esta forma este filtro me va a mostrar todas las filas, todas las celdas, todos los datos de las personas que se repite ese nombre. En este caso tenemos dos Antonias. Ahora bien, una es el código 8 y la otra es el 71. Una está en el departamento de administración y la otra está en comercial. La de administración tiene el cargo de vendedor y la de comercial tiene un cargo de asistente. Aquí veo en qué sucursal se encuentra cada una de ellas y puedo visualizar también cuál es el sueldo que éstas tienen. Vemos que la
en este caso, el código 8 tiene este sueldo y el otro código tiene este otro. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar los filtros? Si ya no necesito ver solamente sus datos y quiero verlos todos, me voy a dirigir al lugar donde yo apliqué el filtro. En este caso, fue a nombre. Me voy a filtrito y vean, no sé si se logra apreciar, pero aquí ya me aparece como un embudito y una flechita hacia abajo. Por si acaso no lo recordamos en qué pestaña nosotros aplicamos el filtro, porque vean, si yo lo doy aquí en departamento, podría ser el caso. Entonces, aquí vean el diseñito que tiene, filtro, y me dice nombre igual a Antonio. Entonces, damos clic en la pestañita, y como ya no necesitamos el filtro, hacemos clic en borrar filtro de nombre. Y me van a aparecer todos mis registros. Si yo quisiera ordenar los apellidos, vamos aquí en los apellidos, y yo quisiera ordenarlos de la A a la Z. Vean que aquí están todos desordenados. Tengo un Zurita, un Vázquez, Viola, Castillo, Mesa. Entonces, quiero mis datos ordenados en base al apellido. Vamos a hacer clic donde dice ordenar de A a la Z. Hago clic. De esta forma, vean cómo se han ordenado aquí ya los apellidos en base al nombre, en base al orden de nuestro alfabeto. Y aquí los códigos, tenemos que el primer nombre corresponde al código 31. Aquí ya va a estar todo desordenado, porque recordemos que los filtros se van a ordenar en base a la columna que nosotros estemos aplicando el filtro en la pestaña superior, en la fila superior, que es el encabezado. Ahora bien, partiendo de esto, que yo los necesito así, de esa forma ordenados, si yo ahora quiero conocer o ordenar, o por ejemplo, quisiera ver solamente las personas que están en el departamento de administración, me voy a dirigir al departamento, voy a hacer clic aquí en seleccionar todo y le quito el chequecito. Como quiero administración, le aplicamos el cheque solo a él y ahora sí. Vean que se está manteniendo el orden que yo tenía. Los nombres, los apellidos están ordenados de la A a la Z. Pero en este caso, como mi segundo filtro dice que yo solamente quiero a los de administración, entonces aquí ya me omitió a otros vendedores. Vean, ya no están todos los apellidos así ordenaditos como estaban antes. Lo podemos visualizar aquí en la parte de las filas. Vean, están resaltadas en azulito. Y aquí tenemos, me ubico entre el 27 y el 34, pongo mi cursor y ahí está, hago clic y vean cómo van apareciendo los demás que están ocultos. Ahora, vamos a quitar este filtro. Vamos a hacer clic donde dice borrar filtro de departamento y también vamos a quitar el filtro de los apellidos. Lo quita mucho. Y vamos a aplicar el orden. Aquí en código, por ejemplo, ordenar de menor a mayor. ¿Vean? Ahora sí, ya nuestros datos están como al inicio. En filtros, aquí en códigos, le dimos que ordenar de menor a mayor. Y el menor es el primero hasta el 150. Si yo aquí quisiera un filtro de mayor a menor, entonces el primer valor que me va a aparecer va a ser el código 150. Y así hasta llegar al número 1, que es Andrés Zurita, que está en el departamento de administración. Bueno, vamos a aplicar ahora un formato condicional para los sueldos.
En este caso, tenemos sueldos de 345 mil hasta 400 mil. Entonces, vamos a aplicar un formato condicional para resaltar de un color las cantidades. ¿Qué cantidades quieren que resaltemos? Atendiendo a estos sueldos. La mayor. La mayor. Entonces, vamos a marcar nuestro rango. Y nos vamos a dirigir a formato condicional. ¿Qué opción sería aquí? ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a utilizar aquí, ¿no? Escala de color. Podemos utilizar una escala de color también. Tenemos una escala. Y si nosotros queremos hacerlo aquí con estas reglas, y usted me decía, a ver. Los mayores, las ventas más altas. Entonces, si es así de esa forma que queremos, bueno, perdón, no son las ventas, son los sueldos más altos. Aquí nosotros podemos establecer, si queremos, por ejemplo, los 3 sueldos más altos o los 5 sueldos más altos. Aquí va a depender de lo que nosotros queramos ver, de la cantidad. En este caso vamos a dejarlo así con 5. Y ahora nosotros podemos aquí marcarlo con un color de relleno verde. ¿Vean? Ya está marcadito. Si lo quisiéramos de esa forma. Ahora lo vamos a hacer de la otra forma que mencionaba la compañera. Vamos a borrar esto. Borrar reglas de las celdas seleccionadas y vamos a aplicar una escala de color. En este caso, ¿qué escala le ponemos? ¿Qué color? Le dejamos el primero. Verde, amarillo y rojo. Sí. Esa, vaya, muy bien. Ahora, en la parte superior del filtro. Y aquí me voy al filtro para los sueldos. Y voy a marcar por color. Vean. Me aparecen los colores. Me aparecían los primeros. Entonces, como ahí no se lograban visualizar todos. Aquí es la cosa. Por color, vean, solo me aparecían estos. Este tono de amarillito, luego se van a verdecitos. Bueno, si yo quiero ver el verde, este tono de verde, le voy a dar clic. Quiero filtrar por ese color y me aparecen todos estos valores. Vemos que aquí nos va a dar las cantidades exactas en base al color. Recuerden que yo creo que este es el color, la cantidad, el sueldo más alto, entonces este es el tono de verde más así, más verde. De ahí los otros van en tonalidades amarillas y así van en degradado. Así es que el 600 le corresponde a este tono de verde. ¿Quiénes están ahí? Bueno, aquí está Hernán Rojas en el Departamento de Administración, Cargo Administrativo y en la sucursal sur. Vamos aquí a filtros otra vez. Filtrar por color. Yo marco este tono de amarillo y me va a mostrar solamente los sueldos que cumplen con esa tonalidad y de esa forma yo veo quiénes son y de qué departamento. En qué departamento se encuentran y en qué sucursal. Yo ya no quiero visualizarlos así por los filtros, por los colores. Entonces podemos hacer clic aquí en quitar, eliminar filtro, borrar filtro. Y ahora nos va a mostrar todos los datos de nuestra base. Pasemos a otro. Por ejemplo, filtremos por cargo. En este, yo solamente quiero que me aplique un filtro para conocer al vendedor y al asistente. Vean que solo marqué esos dos elementos.
Y ahora doy clic en aceptar. Aquí estamos ya ordenaditos. Solo dice vendedor asistente. Los demás cargos se han ocultado. Ahora, si yo necesito aquí filtrar también por sucursal, yo quiero conocer estos cargos por una sucursal en exclusivo, por una nada más, y yo quiero saber cuántos cargos de estos hay en Las Condes. Vamos a ver. Y en Las Condes, vean, ya se redujo todavía mi filtro y me dice que aquí tenemos un vendedor, dos vendedores y tres asistentes. Y aquí ya tenemos nuestros datos filtrados. Y esta es la mejor forma de trabajarlos cuando nosotros queremos obtener o ver quiénes están en esa categoría. Y nos vamos a evitar en ir uno a uno. Vean, borramos filtros y borramos filtros de acá también. Borrar filtro de sucursal. Si yo quisiera conocer cuáles son los cargos que están aquí en el departamento de administración, ¿qué me tocaría a mí? Irme aquí a la área de departamento e ir marcando fila por fila, para marcar así este tipo de filas, recordemos marcar primero la fila o la celda que queremos como base, luego el control y no lo vamos a soltar y vamos a ir marcando todas las demás. Y vean, esta sería una tarea inmensa de ir marcando todas las administraciones. Aquí tengo otra administración y no podemos equivocar en esto, irlo buscando uno a uno. Entonces, para evitar esto, nosotros nos auxiliamos de la herramienta de los filtros. De esa forma, si ya no necesitamos los filtros, ¿cuál es la combinación de teclas para quitarlo? Si ya no necesitamos los filtros, ¿cómo podemos quitarlo? Control, siempre, Shift y L. Muy uno bien. Es para poner. Sí, muy bien. Control, Shift, L. Y ya quitamos la parte de los filtros. Ahora, si ya no tenemos aquí esos embuditos o esas pestañitas, nosotros ya no podemos realizar esa parte. Vean, se quitó. Ya no podemos estarlos así ordenando directamente aquí, ubicándonos si los queremos ordenar de la A a la Z para nombre, no podemos hacer eso. Entonces, si yo ahora necesito filtrar solamente para nombre, marco otra vez los filtros y establezco aquí el filtro que yo deseo. Si quiero ordenarlo de la Z a la A, los nombres, vean. Y aquí está ya ordenado. Los últimos registros van de la A. Adela, Alberto, 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 Alejandro, Alejandro, Pedro. Ahora tenemos este ejercicio de nuestro aquí de referencias relativas y absolutas. Si nosotros queremos filtrar esto, también nos vamos aquí a ordenar filtro. Y de esta forma, si yo quiero conocer solamente las notas que tienen 10, solo los alumnos que tienen 10, les quito el cheque a todos los demás y hago clic en aceptar. Y de esa forma me muestra solo los que cumplen con el requisito. Esto ha sido todo lo de los filtros y les voy a estar compartiendo lo que es la base para que ustedes puedan practicar. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Y mañana, bueno, si tienen alguna preguntita, mañana me la pueden hacer también. Entonces, nos quedamos hasta acá porque vamos para la otra clase. Entonces, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche.
Gracias, igual.